hoy hoy estamos en un podcast especial. Lo concurría en un podcast hablando sobre temas de NBA para ya después de mucho fútbol, después de tener la clasificatoria de Panamá, el Mundial y mucho, y también la Champions League y mucho otro deporte. Hoy vemos un podcast hablando de la NBA, de la temporada regular, también de muchos otros temas también que tocaremos en el podcast. Hoy tenemos a nuestro invitado hoy, el profesor Brian Guevara. Profe, un gusto. Un saludo a Rodolfo y un saludo a Luis ahí. Hoy una noche netamente para hablar del mejor baloncesto del planeta. Llegamos a la parte interesante de la temporada, ya tenemos clasificado prácticamente a los 10 equipos que seguirán con vida la temporada play-in y play-off para ver quién se le llevará el título y por ahí analizar algunos puntitos importantes de la temporada, quiénes han sido los grandes perdedores para ver a más fracasados en la temporada y algunos jugadores que han destacado. Y aquí el distinguido caballero Luis Concepción. ¿Qué tal? Saludos Rodolfo y saludos Brian, pues como siempre que esté trayéndole muy buena información y hoy vamos a hablar un poquito de básquetbol. Todos sabemos la temporada regular se termina esta noche, ya con algunos partidos que vienen jugando hace un par de minutos y ya de aquí en adelante con lo que sigue, porque ya son play-in y tuvieron que llegar a final de conferencia y luego la gran final de la NBA. Vamos a hacer un poquito de análisis en general de lo que fue esta temporada regular. Sí, una temporada que de repente tuvimos muchos equipos que de repente se podían ver como grandes favoritos a llegar a ganar el anillo y nos han dejado en una temprana temporada, que como en el caso de los Lakers, en la que tenemos un tema con eso, el equipo de muchos seguidores aquí Panamá, del Rey LeBron, no llegó a los playoffs, un fracaso se podría decir, ya que tuvo este mercado de fichajes a muchos jugadores importantes, ¿no? Traspasos importantes que realizó el equipo de los Lakers y no llegó al objetivo, a clasificar al objetivo. Y también hablar de todo un poco de la NBA también, de la temporada regular y de muchos otros temas más. Y empezamos con el tema, con el primer tema de hoy. ¿Cuáles son las impresiones de esta temporada regular? ¿Qué nos dejó esta temporada? Profesor Brian, ¿tiene algo que decir a esta pregunta? ¿Qué usted piensa de esta temporada regular? ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué le dejó a usted esta temporada regular? Bueno, después de tantos altibajos que tuvimos, calendarios recortados, temporada suspendida, etcétera, etcétera, por primera vez en 3 años tenemos una temporada que fue totalmente normal. Yo la llamo como la temporada del relevo generacional. Por ahí muchos jugadores se dieron la bandera, ¿no?, a las nuevas caras de la NBA, como Antetokounmpo, como Booker, como el señor Joel Embiid, etcétera. Son las nuevas caras de esta NBA junto a Luka Doncic. Y también pues pudimos ver una temporada que fue interesante en cuanto a candidatos al título. Creo que podemos decir que en los últimos 20 años es la temporada más pareja para poder decir un claro candidato al anillo, pues había que tener mucho valor. Creo que las 20 franquicias que siguen con vida, si tienen que ser un granito, alguna opción de uno diga, si gana la temporada no me parece sorpresa, y al final por ahí algunos jugadores que fueron mejorando, ¿no?, que se esperaba mucho, cayeron en un vacío, algunos los etiquetaron como sobrevalorados, y esa temporada han demostrado que cuando estaban de rookie y se les puso etiqueta de futuro, lo están demostrando nuevamente. Tiene que ser una temporada llena de emociones. Creo que al final el que disfrutado es el fanático. Creo que hay muchas conclusiones que sacar de la temporada regular, ¿no?, y con vísperas a lo bueno que viene, que son la fase final de la NBA. Sí, en esa temporada, en una temporada regular muy, bueno, se podría decir de que muchas cosas pasaron también en una temporada regular donde hubieron 82 juegos interrumpidos, donde sí, ya no tenemos la burbuja, ya también tenemos
al principio también esa preocupación de contagios al principio de la temporada, que eso también hasta cierto punto tenía en jaque casi a la directiva de la NBA. Muchos se planteaban que iban a regresar a la burbuja en ese momento, cuando se estaba viendo mucho el tema de los contagiados con la nueva cepa. Y eso al final del día pasó ahora a segundo plano, porque ya la temporada, el día de hoy, culmina y quedó ese pasado atrás de la pandemia, donde tuvimos la burbuja de Orlando, donde muchas franquicias se vieron afectadas, tanto por contagios como por lesiones, en lo que fue unos playoffs algo irregulares, donde el campeón fue Los Ángeles Lakers, y muchos equipos que se planeaban también, como Miami Heat en ese momento, que era un buen equipo también, quedó como segundo lugar en su playoff. Y Luis, ¿qué te parece para ti esta temporada regular? ¿Qué fue tu impresión? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué fueron los equipos a ti que te llamaron la atención, que de repente podríamos decir fue un antes y un después para esta temporada? ¿Qué opinas? En resumen, yo creo que al final es una temporada de continuidad, una temporada de seguir demostrando buen nivel, y que los equipos que han estado jugando bien en los últimos años continúan jugando bien. Eso es lo que me deja la temporada. Creo yo por ahí que de las poquitas sorpresas que pueda haber, el equipo de los Ositos Grizzlies de Memphis, un equipo que ha estado haciendo las cosas por ahí un poquito irregular de vez en cuando, pero se metió al play-in. Así que yo creo que por ahí la única sorpresa. Más allá de eso, los equipos que han estado haciendo las cosas en los últimos años, buen nivel, como los Sixers, los Suns, los Hawks, muchos otros equipos por ahí, han estado jugando bien y siguen jugando bien, demostrando que las cosas no fueron nada más por un par de años. Yo creo que los proyectos a largo plazo han sido bastante positivos para estos equipos, y una temporada donde se demuestra que jugar bien, tener 5 buenos jugadores de este tipo, sigue siendo lo mejor. Exacto. Entonces, en la temporada, como algo que me dijo un fanático, un seguidor, era de que el baloncesto es un deporte de 5. Aunque tengas una estrella en tu equipo, si tú no tienes jugadores de segundo plano que hagan su labor, el equipo no funciona. Como lo ha sucedido con otras franquicias, que solamente tienen un jugador, pero el resto de los jugadores no cumplen su rol. Es muy difícil tratar de conseguir el anillo, por lo menos llegar a playoff, o por lo menos avanzar hasta las finales de conferencia. Entonces, se han visto casos también de franquicias que tienen 1 o 2 estrellas, pero no hay jugadores que cumplan los roles correspondientes en el equipo. Y entonces son equipos que a la larga, al momento de que sí llegan a playoff, porque en la temporada les fue muy bien, pero en los playoffs es donde se demuestra quién es quién, como se dice, el buen panameño, quién es quién, quién demuestra que es el equipo superior o que puede llegar a ganar el anillo. Y se han visto casos de que equipos que en temporada regular les han ido bien, pero en playoff han salido en primera ronda o no han cumplido como debe ser. En lo que corresponde a mí, en la temporada regular, hemos visto un par de cosas de sorpresa, por decirlo así, equipos que se esperaba ver que podían nuevamente llegar a los playoffs. Uno de los casos fueron los Knicks, New York Knicks. La temporada pasada llegaron a playoff y dieron, bueno, no quedó un mal sabor de boca porque salieron temprano en la primera ronda, pero la gente decía de que en la próxima temporada se podía esperar un equipo que ya por lo menos tuviera experiencia de lo aprendido en esa temporada. Y en esta temporada el equipo no llegó a play, ni siquiera llegó a play, quedó de la posición número 11 en la conferencia del Este, y se esperaba mucho de ese equipo con sus estrellas y no llegó ni siquiera a play-in esta temporada.
Los Wizards también se demostraban mucho en la temporada pasada de que llegaron a playoff. Y la, aunque la combinación que tenían en la temporada pasada ya no está, pero han agregado nuevos jugadores en esta temporada. Y entonces la combinación que tenían la temporada pasada era Bradley Beal con Russell Westbrook. Esa temporada, por lo menos, Russell Westbrook se veía que era un jugador diferente, con la asociación que tenía con Bradley Beal era totalmente diferente, era algo impresionante. Ya te decían, bueno, ese equipo puede, por lo menos, sería como que un nuevo inicio para Westbrook. Y después, en esta temporada, nos dieron el batacazo que Russell Westbrook iba a Los Ángeles Lakers a jugar con LeBron, a jugar con Carmelo, a jugar con Anthony Davis. Y bueno, sucedió lo que sucedió con la franquicia angelina. Pero en esa eso marcó un antes y un después para Russell Westbrook. Y ahora los Wizards con Bradley Beal quedan en la posición número 12. Ni siquiera entraron a play-in. También también para que no decir que todo es malo, por lo menos en esta temporada tuvimos por lo menos a los Bulls con un buen equipo que inició muy bien la temporada regular. Empezaron ganando muchos juegos con DeMar DeRozan, que era decisivo, era clave, eran con tiros clutch que en momentos importantes donde más el equipo lo necesitaba. Vimos cómo iniciaba un rendimiento bestial y muy poco a poco fue bajando ese rendimiento. También, claro, tuvieron muchas lesiones, como fue Anta Caruso y la última, que fue la de Lonzo Ball, que ya ese sí se ha confirmado de que la lesión lo deja fuera de la temporada y también de los playoffs. Eso es una lesión muy difícil para el equipo. Una baja muy sensible que los deja muy, muy tocados. Y bueno, también los Nets, se esperaba mucho de ellos en esta temporada. La temporada pasada también se esperó mucho de ellos que ganaran, que llegaran por lo menos a finales de la NBA, pero quedaron fuera quedaron a nada casi de los playoffs, de las finales de la temporada pasada. Y hoy en esta temporada sufrieron la baja o sufrieron el traspaso de uno del Big Three, que fue James Harden, que el profe lo llama la pala Harden, equipo que donde cae, equipo que sucumbe. ¿Cómo es eso, profe? Cuénteme. Así es, Harden, equipo que llega, equipo que cierra, el señor James Harden. Sin duda alguna, no pudo sacar a los Rockets, estuvo años ahí, después hizo su show para salir del equipo, lo mandan a Brooklyn Nets, llega encantado de la vida, se marcha y deja el rancho ardiendo por el caballete allá en Brooklyn, y al final termina en unos Philadelphia que ahí, como les comenté fuera de cámara, ahí clavaron el primer clavo en ese ataúd de perder una gran oportunidad para salir con el título. La idea de James Harden, que es un gran jugador, uno de los mejores jugadores de la liga en los últimos 10, 12 años, sin duda alguna, pero es un jugador que al final termina siendo bastante tóxico, ¿no? Como esta relación tóxica, y es alguien tóxico dentro del camerino. Al final vamos a ver cómo termina manejando los Philadelphia, pero creo que es un buen punto de partida ahí, Rodolfo, para quedarnos con la idea, primero hablar de los equipos que han fracasado la temporada, primero de ellos Brooklyn Nets. Parece que los Brooklyn, al inicio de todo este proyecto, parecía que los equipos temerarios, Irving, Harden, Durant, parecían a Griffith, entre algunos otros jugadores, se me olvida el nombre de este jugador que trajeron de San Antonio, por ahí, que estuvo fuera con problemas cardíacos. LaMarcus Aldridge. Ese mismo Aldridge parecía un equipo bastante competitivo, al final una demostración de PSG versión NBA. Acá faltó la entidad y los nombres no hacen al equipo, al final termina el equipo, como usted mencionaba en la introducción, que es una plantilla de 5, las lesiones de Durán, por ahí condenaron al equipo, Irving con sus alocadas ideas de conspiración, al final termina siendo clave, y el señor Harden, que al final decide, como quien dice, saltar del barco cuando el barco estaba ardiendo, él pidió permiso, se subió al barco con las damas y se marchó directo a Filadelfia. Eso, él tomó la decisión de decir, eso no es conmigo, y sencillamente
lo dejo aquí. Sí, es algo que de repente se pudo considerar una traición, porque se vio en los All-Stars de este año, donde él era candidato, él era uno de los jugadores para ser seleccionados, y el capitán era nada más y nada menos que Kevin Durant. Y cuando Kevin Durant lo vio, no lo picó porque ya tenía un roce con él. Y entonces fue polémico, se vio en ese pick draft de los All-Stars, y se vio como que la relación ya se había fraccionado entre él y Harden. No, ya me imagino que tenían, ya Durant debe saber de eso, porque fueron compañeros en Oklahoma, y él sabe muy bien qué tipo de persona es Harden. También me imagino que Harden también tuvo la decisión por los conflictos, me imagino que es lo que se comentan, también que tuvo conflictos con Irving por las decisiones alocadas, como lo mencionó usted, que tomó conspiranoicas también, y también la actitud que tuvo también contra el equipo al ausentarse también muchas veces de los encuentros por decisiones personales, tan personales que al final del día muchos, tanto su director técnico, en este caso Steve Nash, no lo criticó, sencillamente le dio chance, le dio oportunidades, y dijo, bueno, esos son temas personales de él, no nos metemos en eso, no nos involucremos en eso. Tomó una decisión muy, muy pacífica. Y mientras tanto, como usted dice, el rancho se estaba prendiendo el barco, y Harden lo abandonó porque no toleró mucho esa relación que había entre Irving, que ahora no querían que le decían el niño antivacunas, algo muy polémico en Twitter. El niño antivacunas, que le daba, que era todo, que tenían que consentirlo un poco. Entonces sí, esa relación hasta cierto punto no duró mucho, menos de 20 partidos, se habla de que no jugaron mucho, incluyendo lo que fue la temporada pasada entre temporada regular y playoff, y también incluyendo esto. Es algo que... Ahí, señor Rodolfo, ahí, interrumpa. Creo que al final los tres pudimos llegar a la conclusión de que el conjunto de Brooklyn nunca se pudo llamar un equipo, nunca llegó a ser un equipo al final. Lo que tuvieron me da un poco de lástima por Durant, porque creo que después de la lesión, me parece que antes de la lesión era el mejor jugador del mundo, sin duda alguna. Creo que en ese momento el jugador más completo que había, llega la lesión y jamás volvió a ser el mismo. Pero por ahí también los Nets, en esas medidas desesperadas, se llevaron por ahí a Ben, tirar de tres, me da alergia a Simmons, y al final otro jugador más, otro berrinchudo más, simplemente eso, y al final creo que terminarán su andar por ahí por play-in. Y bueno, también mencionar de que, cambiando ya el tema de los Nets, ahora que toca, bueno, cambiando más que todo, para mí también otro equipo que también, metiéndolo también en el mismo ejemplo de los Bulls que había mencionado, son los Golden States. Que los Golden States en esta temporada empezaron agresivos, empezaron fuertes. Era un equipo que no querías enfrentarte, con Curry, con Jordan Poole, en ese momento también estaba Green en buenas condiciones. Un equipo que se parara enfrente, equipo que perdía por una diferencia grande de 10, 9 puntos al inicio de la temporada, y poco a poco fue disminuyendo su rendimiento, perdiendo de ir casi en las primeras posiciones, primero y segundo, primero los Golden States y después segundo los Suns, ahora quedar de cuartos, de terceros o cuartos, dependiendo de cómo culminen hoy. Si ganan, quedan terceros, si no, serían cuartos. Quedar en esa posición después de Memphis, ahora, ¿cómo fue ser? Poco a poco fue bajando el rendimiento de los Golden States.
Entonces, o en esta temporada también el regreso de Thompson, que fue también algo que de repente le gustó a los fans, después de casi dos años de estar fuera de las canchas del baloncesto por una lesión en las finales del 2019. Algo que muchos fanáticos se sintieron melancólicos en ese momento cuando regresó Thompson esta temporada. Y también, claro, también no fue, tuvo que regresar poco a poco, no pudo regresar de golpe, porque también había que cuidarlo un poco, lo que consideró Steve Kerr, que consideraba hasta cierto punto que fuera poco a poco así reintegrándose y que fuera ahí consiguiendo el nivel. Eso es algo también a destacar en lo que queda en la temporada. No sé si el señor Luis tiene algo ahí contra los Golden. Yo quiero dar un poquito acerca de Golden State. Es que me parece que un equipo de esos equipos que esta temporada avanza bien. Simplemente me parece que es un equipo normalito dentro de los clasificados. Un equipo que está en la posición que está, en cuarta, quinta posición, cayendo, avanzando por lo menos la primera ronda, poniendo por ahí semifinales en conferencia. Creo que ese va a ser el destino de los Warriors, en mi opinión personal. Al final me parece que Curry, que Green, que Thompson requieren una plantilla con un poquito más de fondo de armario y otro jugador franquicia, un jugador estrella, para brillar. Creo que ya los años, las lesiones lo han mermado demasiado. Por ahí necesitaron a Durán para completar ese tipo de terror durante finales de la década pasada, la última década que pasó, pero creo que al final es un equipo, como les decía, para mí, Sonso. Creo que Curry está empezando una decadencia. Creo que solamente está bajando en el triple. Ya no es el jugador que me intimida, que yo digo, wow, vamos a jugar contra el Golden State del triple Curry. Me parece que quizás me pueda equivocar, ¿no? Porque son jugadores campeones ya, múltiples campeones de la NBA con experiencia en playoff, y es la experiencia lo que manda en playoff. Pero al final me parece que es un equipo que ni candidato al título, ni tampoco un equipo candidato a quedar eliminado tan pronto. Así que me parece un equipo normal. Le dejo la palabra al señor Luis, que sé que quiere tirar. díganos, señor Luis, ¿qué opina usted de estos Golden State Warriors? Que yo, a mi parecer, es mi equipo favorito, no voy a decir que no, le queda aquí la camiseta del chef, el mejor triplista de la historia, superando a muchos otros grandes, ¿no? También. Entonces, que día tras día, bueno, no, ya ahora mismo está lesionado, pero se cree que puede regresar en estos playoffs. Pero, con sus palabras, ¿qué usted cree de estos Golden State Warriors? ¿Qué opina? Díganos. No, yo estoy de acuerdo con el señor Ryan. Al final, los Golden State Warriors son un buen equipo competitivo, un equipo regular, pero no super equipo, un equipo que esté dispuesto a ganar el título, no lo creo. Pero siguen siendo un equipo. Yo creo que al final le pesa mucho el poco cambio que han tenido en cuanto a su plantilla. Por ahí estoy viendo un jugador joven, pero al final lo que es, tal vez, es algún jugador de experiencia que les ayude un poquito más, por ahí algún alero que les ayude a romper esas líneas, un poco más de velocidad. Un jugador como Kyrie Irving, parecido a Kyrie Irving, creo que les puede ayudar mucho a este equipo. Yo creo que Brian está en lo correcto, al final es un equipo que cuesta, tiene por ahí, pero no sé si lleguen a finales de conferencia. Y me duele bastante porque no soy fanático de los Golden State Warriors, pero hay que aceptar que es un equipo que llenó una generación la década pasada. Con esos tres anillos que ganaron, esa gran rivalidad que tuvo con los Caballeros de LeBron. A mí me encantó mucho ver esas finales de conferencia por ahí, las que le ganaron también al equipo de Miami Heat. A mí me gustaba mucho ese equipo y casi el único equipo que se mantiene en la actualidad. Y ahí podemos ver cuál es el principal problema de ellos. Así que al final yo creo que, igual, el año pasado hicieron el ridículo contra los Lakers en ese play. Sí, un partido para olvidar para nosotros los fanáticos de los Warriors. Y exactamente, así que por ahí podemos ver cuáles son los problemas de este equipo y que no son candidatos a la. Bueno, también agregándole algo ahí, yo tampoco los veo como fanático de los Warriors.
no los veo tampoco como fuertes candidatos al anillo, porque noto de que hay un temor en Steve Kerr, y se ha visto en esta temporada regular. Se ha visto que él quiere tratar de guardar a los jugadores por temor a lo que sucedió en el 2019 en esa final que tuvo contra los Raptors. Se está notando el temor porque Damon Green se está lesionando, Steve Corey se está lesionando, tienes a Thompson que está regresando una lesión que lo apartó por 2 años de las canchas de baloncesto. Pero también hay que destacar lo bueno de que tiene a varios juveniles que están dando buen rendimiento, como es Jordan Poole, que él ha tomado la batuta o ha tomado la posición de Curry y está dando buenos resultados. Ha tenido varios juegos donde le ha hecho 29, 30 puntos y él puede decir, yo me puedo cargar el equipo también, no solo Curry. No, pues el equipo no puede ser Curry dependiente. Él te está demostrando de que puede también ser un jugador de buen nivel, y también destacar a los otros juveniles que fueron drafteados en este año y en el draft pasado, que también la están haciendo buen papel en esta. El muchacho este morenito, Jonathan. Kuminga. Es el mismo, el muchacho que tiene 19, 20 años, sí. Y está jugando muy bien y lo está haciendo. O sea, tiene pocos minutos, tiene creo que alrededor de 15 minutos por partido promediando, pero al final ha estado metiendo bajo un buen punto y ganando juegos de rebote. Y creo que eso debería ser algo bueno para Steve Kerr, darle más oportunidad a los jóvenes y rotar un poco más al equipo. Exacto, rotar un poco por el temor es que también tiene buenos jugadores también que han ingresado en esta temporada. También James Wiseman, que está lesionado todavía, que se ha complicado mucho la lesión, que era un juvenil que en la temporada pasada, aunque no se jugaba mucho porque solamente estaba Curry y Damon Green, también demostró mucho de que él también tiene potencial de poder llenar los zapatos, en este caso de Thompson, poder hacer un reemplazo generacional, pero lastimosamente tuvo una lesión que lo apartó y ahora mismo hasta el sol de hoy está todavía apartado de las canchas. También contar a Gary Payton, segundo, también ha sido un excelente defensa, ha aportado mucho defensivamente a los Golden States, en reemplazo también de Damon Green, se podría decir que puede ser su reemplazo. Pero el Steve Kerr no ha querido darle la confianza. Se demostró también en varios juegos de que Gary Payton, Junior, vamos a decirle Junior, Gary Payton Jr. pudo demostrar defensivamente, dar la garra, demostrar que puede ser el reemplazo defensivo para Damon Green, pero no le ha dado los últimos minutos en ciertos juegos para definir el encuentro. Y en esos casos, a veces por esos errores, es que se pierden juegos, y eso es lo que ha sucedido mucho con los Golden States, que tienen para definir, están ganando los primeros tres periodos, y después, por querer guardar a los jugadores o no dar la confianza en el último periodo, que es el decisivo, los remontan esos resultados que van ganando abismalmente, por una cantidad muy, muy grande, 10, 15 puntos aproximadamente, por verlo de ese punto, están ganando el encuentro y en el cuarto periodo lo pierden, por diferencia mínima, 5, 4 puntos de diferencia, o hasta por 2 de diferencia pierden el encuentro por Steve Kerr tomar ese tipo de decisiones. Y tan bueno, ahora también aquí hablando también de otro equipo que también fue algo que no nos esperamos, que pensábamos que iba a pasar desapercibido, los New Orleans Pelicans, que hoy se enfrentan a los Golden States. ¿Cómo dejaron fuera o cómo estar casi fuera de playoff, en no jugarse nada, a estar en play-in, peleando por una posición para estar en playoff? Que ese equipo, ¿cómo nos demostró esta temporada de que al ya estar fuera, considerado por no tener a su estrella Zion Williamson por lesión también,
estar ahora en play-in. Y también, claro, tampoco podemos dejar por fuera al equipo de Greg Popovich, los San Antonio Spurs, que fueron los causales de dejar sin play-in fuera de todo a Los Ángeles Lakers. Y eso sí fue algo que no le gustó a nuestro querido aquí amigo el profe. Fue algo como que no le gustó mucho que Greg Popovich le haya dejado sin nada a sus Lakers. Eso fue un impacto fuerte. Cuéntenos, profe, cuéntenos. ¿Qué pensó en ese momento? Antes de hablar, de los Lakers directamente, creo que resaltar lo que usted comentaba, ¿no? El trabajo que hicieron Pelicans, el trabajo que hizo San Antonio sobre el final de la temporada, porque ahí pudieron sacar partidos importantes, ¿no? Y también, no desmeritar el trabajo, digo, pero también los Lakers hicieron demasiados méritos para que ese equipo lo sobrepasaran. Al final, el equipo de Los Ángeles, creo que tuvo una racha negativa, creo que todavía siguen perdiendo. Al final fueron en caída libre el conjunto de Los Ángeles. Terminó siendo, pues, bastante difícil. Y ahí se aprovechan las oportunidades. Y los jóvenes han dado las oportunidades. Tenemos a la verdadera estrella de la historia de San Antonio Spurs. Creo que ningún jugador es más grande que Greg Popovich en la franquicia de San Antonio. Y también por ahí el equipo de los Pelicans, que como usted comentaba, bastante triste, ¿no? La situación de Zion Williamson. Recordamos aquí hace unos años cuando era un jugador universitario y ya le pagaban millones por publicidad, vallas y demás, y al final creo que entre el peso, las lesiones y demás, nos hemos perdido del que pudo haber sido el jugador. Creo que ya cualquier cosa que logre Zion Williamson será muy poco para lo que esperaba, pero al final una plantilla de los New Orleans que tiene juventud. Pero al final no deja de ser un donante de órganos para los demás equipos grandes de la temporada, así que de poco veremos recibiendo buenos picks por sus estrellas como terminan de formarse y al final San Antonio. Y pues ahí dejando el tema de los Lakers, le dejo brincando la bola para lo que quiera usted arrancar con el tema de los Lakers, que la verdad que la temporada ha sido demasiado oscura. Hablemos de eso ahora que tocando ya el tema de los Lakers. Un fracaso monumental. ¿Cómo de ganar en el 2020? Vamos a tocar ese tema. Ganar en el 2020 el anillo con una plantilla de LeBron, Anthony Davis, Alex Caruso, que ahora mismo no está en los Lakers, sino que está brillando ahora en otro equipo. Y muchos otros jugadores, a quedar fuera de todo, ni siquiera jugar playoff. ¿Cómo fue la transición de ese equipo de los Lakers? ¿Cómo puede considerarse, o más que todo, la temporada pasada? Fue una temporada que se vio muchas cosas y tenían que demostrar, a mi punto de vista, tenían que demostrar mucho si ganaron el anillo de la burbuja de Orlando, que muchas personas dijeron cuando ganaron el anillo de que no era, ese anillo se ganó adicional a que tuvieron el fallecimiento de Kobe Bryant, adicional a eso. Ese anillo tenía que haberse ganado, los Lakers tenían que ganarlo porque tenían que ganarlo por Kobe. Pero no en sí, a muchas personas en la temporada pasada, ellos tenían que rectificar porque fueron casi con la misma plantilla que ganaron la temporada, en esa temporada del anillo. Y la gente decía, bueno, si ustedes ganaron el anillo en la temporada 2019-2020 en la burbuja de Orlando, que se discutió mucho de que era una temporada irregular por la pandemia, y adicional que había muchos jugadores lesionados, muchos jugadores contagiados, y no todas las plantillas estaban completas. Entonces, como muchos decían de que ese anillo de los Lakers se ganó, claro, por el compromiso de Kobe, de ganarlo por la memoria de Kobe, pero con muchos equipos tocados, y en la temporada que le siguió, que tenían que demostrarlo, no lo demostró. Salió en la primera ronda
de la temporada. Sí, la salió en la temporada, en la temporada pasada, salió en la primera ronda contra los Suns, si no me equivoco. Fuera un 4, si no me equivoco, fue 4-1 la serie. 3-2. No, fue 4-2. 4-2, 4-1 por ahí aproximadamente. Que salieron de la una en una primera ronda y le quedó un mal sabor de boca a mucha gente. Mucho, le quedó un mal sabor de boca tanto a LeBron como a muchos fanáticos de los Lakers, porque no demostró de que el anillo ganado en el 2020 fue ganado por esfuerzo y porque era un equipo que demostraba de que tenía buenos jugadores, buenas estrellas, claro, también, pero tenía una plantilla que podía nuevamente ganar el anillo. Entonces, ahora, en esta temporada que podía demostrar también que son grandes favoritos a ganar el anillo, sale en una temprana, ni siquiera llegan a lo que son los playoffs, ni a play-in, ni siquiera, por lo menos porque la temporada pasada también llegaron a play-in. Entonces, ni siquiera llegan a play-in y quedan fuera por los San Antonio Spurs, que estaban a mucho, casi en ese momento cuando ellos tocaron la décima posición, a casi 4 juegos, y fueron poco a poco perdiendo esa diferencia, y ahora fueron rebasados. Creo que eso fue un golpe emocional para todos, también para LeBron, porque no se esperaba mucho eso. Y ahora la plantilla, o muchos fanáticos de los Lakers, ahora culpan al señor Russell Westbrook de todo esto. Eso es algo que se ve mucho en Twitter, se ve mucho en las redes sociales, de que Russell Westbrook fue causal de esto. ¿Qué opina usted de eso, señor Ryan? Que como fanático, ¿no? Claro, ¿no? Como fanático de los Lakers, ¿qué opina usted de que los fanáticos de los Lakers culpen a un solo jugador como Russell Westbrook de la debacle de los Lakers en esta temporada? ¿Qué opina? Antes de responderle directamente la pregunta, creo que los Lakers, el problema aquí en los Lakers ha comenzado desde los despachos, ¿no? Posteriormente a la era Kobe Bryant, Paul Gasol, el equipo comienza a caer, ¿no? Como cualquier proyecto que termina un ciclo, comienza a caer. Los piques que hicieron del draft a mí me parecieron totalmente horribles. Digamos que picaban a Alonso Ball y a Angelo Russell y por ahí. Ninguno al final tenía ese carácter de llevar la camiseta de los Lakers, y al final LeBron, si no me equivoco, lleva 4 temporadas. La primera temporada lo trajeron para que cuidara a una guardería de los Lakers, a un grupo de niños. Las lesiones por ahí también lo afectaron un poco. Fracasó. La segunda temporada, podemos decir que lo armaron un equipo decente con la llegada de Davis. Tenía a Caruso por ahí. Tenía a Rondo también. Parece que como Rondo, los Lakers no lo han podido reemplazar todavía. Llevan 2 temporadas, todavía no lo pueden reemplazar. Por ahí tuvieron a jugadores muy interesantes. Tuvieron a la última versión, a los últimos cartuchos de y era un equipo bastante, bastante completo, ¿no? Tenía una conexión entre veteranos, por ejemplo, un par de jóvenes que funcionaba. La temporada pasada empiezan a hacer malos movimientos, pierden algunos jugadores, al final le termina pasando factura, pero creo que el fracaso de esta temporada tiene vinculado, yo le pongo a 3 factores. Primero, que usted le preguntó al señor Westbrook, desde el partido 1 se dijo Westbrook no sirve para los Lakers, un hombre que cuando llevaba un triple doble por partido le bajaron la moral, cero autoestima. Jugaba a Westbrook, era como jugar a un estudiante de la Facultad de Medicina. Le falté el respeto al señor Russell Westbrook. Y creo que él nunca se adaptó, porque nunca encontró este compromiso en los Lakers. Me parece un muchísimo jugador importante. Al final, los Lakers, cuando picaron a Westbrook, me parecía que era una opción. Si lo ponemos aquí, a día de hoy, picaron a Westbrook, no me parece tan mal. Aquí es a Westbrook, a LeBron, a Davis, pero al final decidieron armar el equipo con un grupo de jubilados y retirados de la NBA. Sin duda alguna le iban a faltar las piernas. Trajeron a jugadores como Carmelo Anthony, que ya debería estar en el parque jugando ajedrez con los veteranos. Por ahí trajeron también a el parque lo aburrido. Dwight Howard, un equipo que prácticamente no se entendieron muchos movimientos. Y después podemos contar con los dedos de la mano los partidos que jugaron Davis, Westbrook y LeBron juntos. Creo que los machacaron a lesiones. Creo que la verdadera estrella de este equipo es
a Anthony Davis. Anthony Davis es la verdadera estrella de este equipo por juventud, por lo que proyectó, por lo que ha demostrado dentro de la cancha, y creo que es el que más partidos ha perdido de los tres por lesión. Así que la verdad que los Lakers, la verdad que me parece a mí que también tener a Vogel en el banquillo prácticamente ha sido una pérdida de tiempo, a pesar de que se llevó por ahí un anillo. Me parece que debe salir, debe ser el primero en salir de los Lakers, por ahí mover, porque los Lakers tienen un futuro muy hipotecado. Creo que los piques del draft, a pesar de que quedaron fuera, ya son dueños de otros equipos, así que muy difícil el panorama de los Lakers, a menos que se muevan. Creo que sacrificar piezas importantes, sacrificar un hueco, traer algunas piezas importantes por ahí, pescar algunos equipos, algunos jugadores interesantes que le renueven la cara, que traigan buenas esperanzas a este equipo, es lo único que le queda para tratar de subir de la mejor manera, la manera más decente, la carrera de LeBron James, que no me gustaría que se fuera de los Lakers, al final es decisión de él, por ahí estuvo coqueteando, pero me parece que una temporada más de los Ángeles Lakers, creo que no está en ningún mejor lugar el señor LeBron James, por ahí Davis, y otro equipo para ver si logran remontar, pero con esta plantilla que parece más un equipo de solteros y casados, de NBA, no van a ningún lado. Así que creo que los Lakers al final terminen, pero creo que los Lakers fue las lesiones y principalmente la actitud. Creo que una actitud perdedora desde el inicio, nunca supieron tener esa identidad que representa la camiseta de los Ángeles, y además tampoco es una plantilla que invite a la perseverancia de jugadores. Prácticamente ya tiene que tomar agua, tiene que tomar té para los nervios, ¿sí? Que quieren reposar y descanso, y al final está pasando factura, ¿no? Y al final de la temporada LeBron terminó muy tocado, porque por ahí hicieron incluso chat donde estaba hablando de Kobe Bryant, por ahí que él incluso jugaba hasta con los pies en la mano, ahí atacando a LeBron James. Así que al final ha sido bastante difícil, ¿no? Creo que aquí todo esto se fragó desde que empezaron a grabar Space Jam 2, lastimosamente. Espero que esta temporada los Lakers levanten, así que creo que para mí ya es un papel muerto el conjunto de los Lakers, y creo que simplemente pues, le doy la palabra al señor Luis para cerrar el tema Lakers, que ya están tomando el sol en la playa de Miami, por allá descansando. ¿Qué opina usted, señor Luis, de este tema, de este fracaso, se le podría decir, a una plantilla que se esperaba mucho, ¿no? Se esperaba mucho, que muchos, cuando se presentó la plantilla en el inicio de temporada, con los traspasos de Westbrook, con los traspasos de Carmelo Anthony, muchos ya daban a los Lakers como futuros campeones de Larry O'Brien, del anillo, y hoy ni siquiera están disputando play-in. Ya el 12 comienzan los play-in, ni siquiera están como los cuatro equipos que van a disputarlo. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión sobre este fracaso, se le podría llamar, a este equipo? Bueno, en general estoy casi total acuerdo con mi compañero Brian, pero creo que al final traer a Russell West y a Carmelo Anthony tampoco era tan mala idea. Yo creo que un complemento por ahí, tal vez estar en banca y salir a poder ser un equipo para ayudar al equipo, está bastante bien, pero al final pues el equipo siempre va a necesitar experiencia. No puedes estar jugando con cinco hombres que tengan menos de 24 años, porque al final el equipo tampoco te va a resultar bueno. Y tener un poquito de experiencia por ahí siempre resulta. Creo que LeBron James tampoco es el principal culpable de este equipo. LeBron James te promedia alguna temporada 30 puntos por partido. Yo creo que es más que suficiente para demostrar que estás completamente comprometido con el equipo. Creo que al final lo que más afectó a esta franquicia fue las salidas. Porque todas las salidas han sido jugadores buenos, que no son superestrellas, pero que estaban ahí para apoyar a los dos principales del equipo, como Caldwell Pope, como Caruso, como Kuzma, y muchos otros. Había 4 o 5 jugadores que salieron que eran súper cruciales en el equipo. Rayon Rondo, que para mí es uno de los mejores bases de la historia, desde que jugaba con los Celtics. Creo que sacarlos y no buscarles un recambio, porque al final estamos viendo que ellos tampoco son superestrellas y que nosotros el equipo tampoco han estado tan bien. Caldwell Pope con los Wizards es una porquería de equipo. Así que Caldwell Pope tampoco está haciendo las cosas tan bien. Alex Caruso no está jugando tan seguido como se pensaba. Entonces yo creo que estaban todos en la casa correcta y que al final cambiar de familia no fue beneficioso para ninguno. Así que creo que al final el principal problema fue sacar a tantos jugadores al mismo tiempo
para atraer a tanta gente que está ahorita mismo pensando más en geriátrico, porque al final la mayoría de ellos están casi ya para retiro, como dice el compañero Brian, y han sido jugadores que eran muy importantes para mí. Tenemos un paso teniendo a Rombo y a Cabo El Pobo ahí en el equipo, que están jugando muy bien. Caruso, que para mí jugadorazo con el Lakers el año que ganaron ese trofeo, y al año siguiente. Así que principalmente fue eso, las salidas, que fueron demasiadas, para mí fueron muchas salidas al mismo tiempo. Sí, sí, en ese aspecto sí estoy de acuerdo, de que fueron muchas salidas importantes de jugadores clave, que no eran de grandes nombres, pero eran jugadores de rol importantes que te daban el equipo, que por lo menos podías decir, bueno, si en tal caso quiero darle minutos a LeBron James o a Anthony Davis, pongo a Caruso, pongo a Caldwell Pope, pongo a Kuzma, pongo a estos jugadores, y por lo menos ellos pueden sacarme el encuentro o pueden hacer que el encuentro sea parejo o que puedan ganarme el encuentro. Entonces, al salir ese tipo de jugadores, dejas y traes a jugadores como Westbrook, que la fanaticada de los Lakers no lo quiere, le dicen Westbrook. Eso es algo increíble, algo que él ni él mismo se cree. De por sí, eso también le ha conllevado muchos problemas en su vida personal. Mucha gente no lo quiere, al pobre Westbrook. Se han metido pobre con su hijo, que también lo molesta, Westbrook también, por pobre, no tiene nada que ver. Y es un fanático que de repente no respeta la vida personal de los jugadores. Está bien, tienen un rendimiento en su nivel de cancha que no es correcto, que es no es el cual te hayan traído a la franquicia, pero no deben involucrarse tampoco con lo que es su familia ni nada por el estilo. Y mucho, muy mal hecho. Muy mal hecho por parte de los fanáticos. De parte de Carmelo Anthony, en Portland, cuando él estaba en Portland, tenía un rendimiento regular. No era el mejor, pero tampoco era el gran rendimiento que estaba dando. Y lo traes a una franquicia para, en teoría, recuperarse, que por lo menos gane un anillo, porque Carmelo Anthony no ha ganado anillo. Para mí es uno de los mejores jugadores de la historia en su posición. Así que, pero bueno, ya sabemos que sus mejores tiempos ya pasaron. Exacto, exacto. Pero para mí ha sido uno de los mejores de la historia. Exacto, entonces traes a Carmelo para por lo menos que recupere más o menos su rendimiento, y no se vio esa recuperación de rendimiento. Al contrario, viste que se vio un Carmelo Anthony regresivo, diferente a lo que era en Portland, que por lo menos daba algunos buenos chispazos de por lo menos de rendimiento que hacía en el equipo de Portland, pero en los Lakers no se vio. Y bueno, para darle punto final a ese tema de los Lakers, esperemos que en la próxima temporada, por lo menos como decía el profe acá, muchos de sus picks ya están entre los otros equipos, y se ha visto mucho a los Lakers que no toma de los picks para por lo menos tomar jugadores interesantes, jugadores de por lo menos jóvenes que pueden por lo menos ser buenos también. Pero creo que los Lakers tienen como que ese miedo de que picar jugadores jóvenes para traerlos a la plantilla y que de la noche a la mañana se te lesionen, como se ha visto mucho. Un tema que de repente se puede tocar también, que son los picks de draft, que son jugadores que se está trayendo de college, que se está demostrando, que demuestran que son buenos jugadores, pero cuando llegan a la NBA no llegan, no pasan, o sencillamente cuando tienen que demostrar acá en la NBA se lesionan mucho. Se lesionan en pretemporada o en temporada regular, cuando son jugadores que no deberían lesionarse mucho, sino que deberían por lo menos tener un rendimiento óptimo, pero no le están dando. A diferencia también, claro, de los jugadores de algunos jugadores rookie que sí demuestran de que son así mismo como fueron en el colegio, así mismo lo están demostrando ahora mismo en la NBA. Entonces hay sus excepciones, claro. Y para terminar, ese sería la conclusión de ese tema de los Lakers. Ahora,
¿cuál sería para ustedes, ahora mismo tocando este tema, qué equipo de los 8 que están ahora mismo, de los 16, claro, todavía faltan los otros 4 por decidir, en los otros por definir en play-in, que sería el 12, pero cuando ya se defina, ¿cuáles son los qué equipos ustedes ven, ahora tocando ese tema de play-in, qué equipos ustedes ven que ingresen a los playoffs? En este caso estarían los que estarían disputando los play-in, Brooklyn Nets contra Cavaliers, Atlanta Hawks contra Charlotte Hornets, esos son de la conferencia este, de la conferencia oeste o del West, serían Timberwolves versus Clippers y Pelicans versus Spurs. De esos 8 equipos que mencioné, ¿quiénes ustedes ven ingresando a playoff? Bueno, yo directamente, poniendo el este, ¿no? Haciendo un balance por ahí, creo que en cuanto a ahí, en el este me ha decepcionado mucho Atlanta, esperé más, no esperé verlo en estas condiciones, pero al final, creo que me parece que en ese duelo directo con Cleveland, quiero que pase Cleveland, que ha hecho un trabajo muy interesante, tiene a varios candidatos a novato del año, y un gran trabajo del banquillo, así que me parece que avance Cleveland, y que el otro compañero sea el equipo del señor Michael Jordan, el equipo de Charlotte, creo que con el mejor de los fans, creo que se merecen jugar aunque sea una primera ronda de playoff. Y por parte del oeste, pues creo que ahí entre Minnesota, ¿no? Darle ese trabajo al equipo de Minnesota, el último viaje para mí de ese equipo, después de esa ronda deben desarmarse, deben enviar a otros jugadores, darle no solamente un cambio de equipo, sino una oportunidad a los jugadores de que vayan a otros equipos a intentar lograr algo. Y por ahí me gustaría al final que se meta simplemente por estimo al señor Popovich, que avance. Y lo único que quiero esta temporada es que los Clippers, que no se jueguen más baloncesto en el Staples Center, los Clippers vayan a casa. Los Clippers siempre serán los Clippers, y creo que con un ultra desaparecido Kawhi Leonard, si alguien sabe a qué se dedica ese caballero, pues me gustaría que lo mencionara aquí en el programa, porque tengo tiempo sin saber de él, no sé si está, si ahora se dedica a otras cosas, si jugador de waterpolo o algo por el estilo, pero creo que al final por aquella división me iría con los Spurs y me iría con el conjunto de Minnesota. En este caso, señor Ruiz, ¿cuál sería sus 4 equipos de los 8 que estarían disputando play-in? ¿Cuáles serían los 4 equipos que usted considera que estarían ya en playoff, disputando? Mira, contra disputando los playoffs. Ah, exacto. A ver, mire, principalmente por ahí en el duelo que tú mencionas entre el equipo de las canastas de Brooklyn contra el equipo de los Caballeros, a mí principalmente me gusta mucho la situación del equipo de los Caballeros, y me encanta mucho lo que hace ese equipo. Me gusta cómo están jugando, así que yo creo que esa primera llave por ahí se la pueden llevar el equipo de los Caballeritos principalmente. Es lo, y disculpe por interrumpirlo, señor Luis, los Cleveland se enfrentan es a Atlanta. Atlanta se enfrenta. Atlanta, perdón, sí, tiene toda la razón. Bueno, entonces ahí cambia, porque a mí no sé por qué, porque yo creo que el equipo de los Hawks, no sé por qué, pero ese equipo por ahí puede dar la sorpresa de cuidadito con ese equipo. Yo creo que ese equipo es de un solo jugador, pero al final yo creo que Trae Young tiene un muy buen compañero de peleador. Trae Young para mí es el único que juega en ese equipo de Trae Young, más nadie. Pero creo que alrededor de él hay un par de jugadores que no son de, tienen un nivel bastante decente y pueden dar la sorpresa. Ya, en la otra llave que me la están repitiendo, por favor, que no tengo que ver también un me dice que sería Charlotte Hornets versus Brooklyn Nets. Sería el equipo la Melo Ball. Fácilmente el equipo de los Nets va a clasificar en esa llave, porque el equipo de los Abejorros. Así que yo creo que los Nets tiene esa llave fácil por ahí. Esos serán mis 2 equipos, y ya para la siguiente fase, pues yo le doy la manito, le doy el puntito ahí, la canasta, al equipo de los Clippers y al equipo de los Pelicanos. Esos van a ser mis 2 equipos que van a estar clasificados. Exacto. Bueno, en mi punto de vista, en los play-in,
solo por cariño a Greg Popovich, a los Spurs, serían buenos, los que estarían clasificando, y a los que veo en los playoffs, y no pongo a los Clippers, porque no sé, como dice aquí el profe, no se sabe del señor Kawhi Leonard, nadie sabe dónde está, si se está recuperando, si está, no sé, a qué se está dedicando el señor, pero sabemos de que regresó Paul George, eso es lo único que sabemos, y que por lo menos el equipo por lo menos se ha recuperado, lo que cabe destacar, porque era un equipo que estaba casi a la par de los Lakers, casi. Estaban casi en décima posición. La verdad, sí, para mí hace unos años el equipo de Clippers era fácilmente considerado los que optaban por ganar el anillo. Exacto, pero esta temporada fueron de menos porque ya casi en lo que estaba en la temporada regular, se veían fuera de toda posibilidad y fueron recuperándose poco a poco. Fueron recuperándose poco a poco, al grado de que el equipo de Los Ángeles que sí está disputando play-in, pero no los veo, no los considero que pasen a la siguiente ronda, sino que veo más a Minnesota fuerte. Y de la conferencia en los play-in, veo más que todo a los Hawks, los veo mucho más fuertes que Cleveland. Y ante los Brooklyn versus Charlotte, ese sí sería un duelo que de repente podrían ver todos como favorito a Brooklyn, pero no hay que demeritar el trabajo de los Hornets por la temporada que hizo y la que hizo también la temporada pasada. Bueno, la temporada pasada sí fue una temporada de prueba, más que todo se podría decir, pero esta temporada sí se ha consolidado un poco, y le voy a dar el voto de confianza a la franquicia de Michael Jordan, el propietario. Yo voy a darle el voto de confianza a los Hornets, que ellos pueden dar la sorpresa, y entonces se enfrentarían, entonces de ganar esa llave de los de Hornets y en este caso ganar a los Brooklyn, se enfrentarían contra el que pierde en la llave entre los Hawks y Cleveland. Igual aún así pueden superar a que pierda esa llave, como será, claro, todo puede pasar, la NBA siempre nos da la sorpresa, pues que decimos hoy que puede pasar esto, pero siempre puede haber un resultado diferente. Y claro, voy a estar a esperar también el play-in. De ahí entonces se podría dar un resultado más, un poco más fijo de quiénes podrían ser los que puedan llegar a la siguiente ronda de la temporada o quiénes pueden llegar a la final. Así que a debatir más o menos quiénes pueden llegar o quiénes pueden ser grandes favoritos para ganar. Claro, todo el mundo está... No sé si de igual forma ustedes están de acuerdo de que los Phoenix Suns se ven como grandes favoritos para ganar el anillo esta temporada. Y también lo que son los Miami Heat también se ve como un fuerte candidato. Lo fue también en 2020 cuando se enfrentaron a los... cuando llegaron a la final. Y bueno, en la temporada pasada sí no le fue muy bien, pero esta temporada terminaron primero de conferencia este. Pero también están los Bucks, que son los campeones, defendiendo nuevamente su título con el señor Giannis, el hombre de uso del equipo. Y también tenemos también en la conferencia oeste, también sin demeritar, obviamente, también a los Memphis Grizzlies, que también terminaron de segundo. Y luego también se ven también ahí como grandes favoritos, por lo que ha hecho Yamorán también esta temporada. El equipo ha ido de menos a más también y se consolidaron en la segunda posición. Dallas, no hay que descartarlo también, que Dallas con Luka Doncic, él también ha sido fundamental en el equipo. Y por último, en la conferencia oeste puede pelearse entre Nuggets
y Warriors. Se puede pelear ahí quién puede estar en la, en la, en la próxima. Bueno, dependiendo de cómo culmine, hoy el resultado, puede enfrentarse los Denver contra los Warriors o Utah contra los Warriors y Dallas contra Denver. El otro equipo que de repente puede también verse como grande favorito dependiendo, puede ser Denver. Se puede ver también como grande favorito. Depende también cómo le vaya contra Dallas. Y bueno, en la conferencia este, Boston nos dio la sorpresa. El equipo del señor Samuel Atenso nos dio la sorpresa. Después de tanta mala suerte que tuvo ese equipo, nos dio la sorpresa también de que estaba en los playoffs. Antes era un equipo del que sí llegaba también, pero siempre salía en la primera ronda, no llegaba más lejos, pobre equipo, ese equipo sí. A mí me decepcionaron bastante el año pasado, era un equipo que estaba fuerte, que estaba para pelear ahí, y al final se dejaron perder ese semifinal. Así que hay que ver qué ocurre ya esta temporada. Pero ese equipo de los Celtics me gusta, juega bastante bien, y muchos jóvenes, la mayoría del equipo son jóvenes, ahí comandados por el genial Tatum. Jason Tatum, también. Los Celtas. Exacto, el equipo del señor Samuel Atencio. Un saludo, estaba por acá adelante visitando acá. Ese es su equipo favorito. Entonces, sí, también el equipo del señor Samuel. Entonces, debatir entonces ahora el tema de los. ¿De quiénes son los jugadores que van, el jugador más que todo, el jugador que se ve llevándose el MVP de la temporada regular? Los nombres que de aquí tenemos por el momento están Nikola Jokic. Mucho se ha hablado también de que está Devin Booker por la temporada que está llevando los Suns, y se mete también en esa lista Joel Embiid. Giannis también se mete en esa lista de jugadores que pueden llevarse el MVP de esta temporada. Kevin Durant también está en la lista. Kevin Durant también. Y bueno, Luka Doncic. Sí, también está en la lista de jugadores que puede llevarse también ese listado de MVPs. Entonces, ¿quién ustedes creen que se llevaría el MVP de esta temporada? Por su desempeño en lo que fue esta temporada. ¿Quién ustedes creen que se llevaría ese premio? ¿Sabe algo, señor Rodolfo? No quiere estar en los zapatos de los que votan para seleccionar al más valioso. Creo que todos los competidores están o se merecen el premio, pero creo que tiene una imperfección por ahí. Vamos a descartar algunos candidatos. Creo que en imperfección nunca le daría el jugador más valioso de la temporada siguiente a los jugadores que estuvieron involucrados en la final del año anterior, como son el señor Booker, por ahí el señor Giannis. Creo que era obvio que iban a estar en la pelea porque sus equipos estuvieron en la final y no se trastocó nada en esa plantilla, iban a ser candidatos al título. Por ahí Doncic, creo que ha sido de todas sus temporadas, creo que ha sido la temporada que menos ha resonado Luka Doncic en la NBA. Y por ello creo que me ha sorprendido mucho Embiid, que se ha tirado al equipo de Filadelfia. Creo que puede ser un candidato, y junto a Nikola Jokic, creo que serían los dos candidatos a mi parecer. Ahora, y siempre hay una regla no escrita en la NBA, pocas veces se repite un más valioso para un jugador que ya lo ganó. Así que creo que yo, por todas esas circunstancias, le daría el premio a Joel Embiid. Creo que ha hecho una gran temporada con Filadelfia. Se hablaba mucho de que sea otro compañero, él solo se echó al equipo al hombro, ha hecho un gran trabajo. Así que
mi voto, si yo tuviese que elegir, sería para Joel Embiid. Señor Luis, ¿usted quién considera de los que mencionamos ya aquí como el jugador que se llevaría el premio del MVP de esta temporada regular? Mira, por ahí obviamente, si no se lo dan a Stephen Curry, creo que tendrían que dárselo a Joel Embiid. Creo que Stephen Curry este año, a pesar de no estar tan bajo los focos de luz de la NBA, ha hecho las cosas bien por ahí. Rompió la marca de triples, los 3.000 puntos bien. Por ahí, todas las cosas que ha hecho esta temporada, las ha hecho bastante bien. Las ha hecho de forma regular. Toda la temporada ha estado jugando de regular a bueno. Entonces, yo creo que entonces lo puede llevar ya, lo puede llevar a Curry. Yo le mido a un jugador que entró al equipo de los 2016, a partir de los 2017. Y desde que entró a ese equipo, el equipo de los 2016, ha empezado a jugar bien y ya están entrando todos los playoffs. Desde que entró Joel Embiid, él ha sido el abanderado, él ha sido el jugador principal de este equipo y lo ha hecho ya volver a ser una franquicia respetada, un equipo de los 36 que tenía años jugando para estar entre los últimos de la liga, y desde que entró Joel Embiid, el equipo ha estado subiendo y está empezando a jugar de muy buena manera. Así que yo creo que para mí mi principal candidato sería Joel Embiid, que este año también ha mejorado su promedio de puntos para el equipo. Imagínate que ya él estuvo en un partido rondando los 50 puntos ya hace un par de semanas, así que yo creo que estamos en un piso que se prende. Bueno, en ese tema de los del MVP, Devin Booker para mí puede ser el jugador que yo pondría que se lleve ese galardón por lo que ha hecho con los Suns. Adicional a que, bueno, la temporada que la ha hecho siempre se ha mantenido. La temporada pasada también fue un jugador importante. Claro, que se fue, que estuviera lesionado en esa final también hizo que el equipo bajara un poco su rendimiento también. Esa lesión de Devin Booker en esa final. O que se perdió, fue muy clave para ese equipo para ganar ese anillo, y pues eso lo aprovechó muy bien Giannis, sabiendo de que no tenía a uno de sus jugadores estrella, y también de que Chris Paul no tenía tampoco, que era también el segundo jugador importante de ese equipo, no estaba demostrando mucho, un rendimiento muy bajo en esas finales. También sí fue un poco clave para esa final, pero en esta temporada se ve que quiere demostrar de que esa temporada pasada no es lo eso que sucedió, no va a volver a ocurrir, sencillamente que él va nuevamente por su revancha esta temporada, y veremos si Paul logra conseguirlo, logra su anillo, también Chris Paul su primer anillo, pero para mí el MVP se lo puede llevar se lo debe llevar Devin Booker. Ahora, ¿quién sería de los jugadores, del mejor jugador defensivo a destacar, quién se podría llevar esa posición, quién se podría llevar ese galardón de los jugadores que de repente que están mencionados a llevárselo? Déjenme buscarlo por aquí para ver. Están Marcus Smart, Giannis Antetokounmpo y Rudy Gobert. Sí, y también mencionar a Bam Adebayo. Pero son los jugadores que podrían en el listado que pueden llevarse ese premio como el mejor jugador defensivo de esta temporada. Antes, yo, señor Rodolfo, creo que Adebayo ha hecho una gran temporada en Miami, un gran trabajo por ahí. Rudy Gobert siempre está peleando estos puestos, pero creo que si no le dan el MVP, creo que van a dejar por fuera un top 3, ya el mejor jugador de baloncesto del mundo. Ya ni ninguno de los premios individuales importantes, así que al final yo me decanto por Giannis, va a quedar con el premio al mejor jugador de la temporada.
Señor Luis, cuénteme, ¿quién usted bueno, cree? Si no me equivoco, verlo ganó el año pasado. Por ahí se puede repetir, creo que se ha estado haciendo las cosas muy bien. Y creo que va a estar peleado ahí con Van Adebayo por ese premio a jugador defensivo del año. Creo que ellos son los que van a estar peleando ese título. Por ahí es sorpresivo que Yanni esté bien dentro de los que están allí luchando por el título, pero yo creo que como jugador defensivo tal, como se juega, creo que entre ellos dos va a estar esa pelea. Y bueno, a mi parecer, si se lo lleva a Rudy Gobert, ya sería como que eso, bueno, no es, sería mucho más de lo mismo. Él es un jugador defensivo, siempre ha demostrado que con Utah Jazz siempre él es el jugador que hace que bloquea a cierto punto este tipo de jugadores rápidos, jugadores que solamente entran a la altura y solamente cestan, hacen bloqueo y todo ese tipo de. Él es el jugador que impone su defensa, su. Con casi un 2 y 2 y tantos metros, que se lo lleve él ya sería como más de lo mismo, así que yo optaría porque se lo pueda llevar un Bam Adebayo, me parecería bien que se lleve el premio de jugador defensivo de esta temporada. También, bueno, Marcus Smart también ha hecho una excelente temporada defensivamente, pero Bam Adebayo sí le vería yo como correspondiente a ese título. Giannis defensivamente no lo ha hecho mal. Él siempre está en esa posición de que él es determinante al momento de defender. Siempre él es un jugador tanto como en ataque como en defensa que aporta mucho al equipo. El equipo de los Bucks defensivamente con él ha hecho también grandes tapones importantes en jugadas clave. Entonces también puede ser un favorito, pero yo opto por Bam Adebayo en esta temporada. Entonces también están los que son los rookies de esta temporada. Vamos a ver quiénes son los rookies de esta temporada, que estaba viendo en esta temporada tenemos a Kate Cunningham, a Scottie Barnes y a Evan Mobley. Evan Mobley de los Cavaliers, Kate Cunningham de los Detroit Pistons y Scottie Barnes de Toronto Raptors. Evan Mobley es el que está liderando hasta el momento, es el que lleva el puesto número uno por lo que está haciendo en los Cavaliers. Y también algo importante de destacar, bueno, el caso de Kate Cunningham también lo hizo muy bien con los Pistons, aunque los Pistons no están ahora mismo, no han tenido un buen rendimiento esta temporada. Y Scottie Barnes, lo que ha demostrado también en los Raptors, ha sido también merecedor de estar en ese listado ahí, peleándose ese puesto ahí, para ver quién se lleva el rookie de la temporada. Profe, ¿usted qué me dice? ¿Quién usted cree que se pueda llevar ese premio de los tres? Yo creo que esta temporada los rookies han tenido muchas oportunidades, ¿no? Hay diferentes equipos. Tuve por ahí algunos candidatos en los picks del draft, número uno, número dos, pero se le pusieron muchas cuotas altas. Pero creo que me voy a ir con Evan Mobley. Me disculpa la pronunciación ahí de los Evan Mobley. Mobley. De los Cavs, creo que ha hecho una gran temporada, ¿no? Y creo que, a pesar de que, no me equivoco, estuvo lesionado ahora a finales de marzo, por ahí, debe ser una pieza clave para que, a pesar de que no cuenta, los Cavs avancen en play-in. Pero creo que yo le daría ese voto de confianza a él. Este chico de los Raptors creo que lo ha hecho bastante bien, pero me parece que voy con Evan para el jugador novato, el rookie. Señor Luis, cuénteme, ¿quién usted cree que se pueda llevar esa posibilidad, ese premio, ese galardón, el rookie del año? Yo creo que de todos los que hemos mencionado aquí, de todos los premios que se
pueden dar una temporada, porque este va a ser más peleado. Este va a estar bastante difícil, porque los tres que están ahí en ese podio tienen oportunidades. Tanto Moody como Cunningham tienen oportunidades de estar ahí peleando su título. Y además, el equipo de Chico Tocan también ha hecho las cosas muy bien. Va a estar bastante complicado. Yo me voy a ir por Cunningham porque al final, a pesar de que yo estoy con ella en esta temporada actualmente para los libros, el muchacho está entre dos de los top 5 más defensivos de la temporada, tanto en rebotes como en recuperación de balón, y por ahí en lo que sería tapones. Así que imagínate tú, un chico que está comenzando su carrera, que el año pasado no estuvo ni siquiera nominado para este premio, y que esta temporada sí lo está logrando. Creo que fue en el primer draft, si no me equivoco, fue el número 1 de los últimos drafts. Creo que Cunningham para mí va a ser el que se puede llevar este premio. Me gusta mucho lo que hace. Obviamente, en cuanto hablando ya de manera de defensiva. Bueno, a mi parecer, yo veo que se lo lleve, o me gusta más que se lleve, que en este caso veo como que se lleve el premio Evan Mobley por los Cavaliers, por el cambio que le hizo al equipo, un cambio importante que él ha aportado también a los Cavaliers. Scottie Barnes, sí, también pues lo está en una tercera posición y todo, pero los Raptors se encuentran directamente en playoff, sí puede ser también una opción, pero más que todo Evan Mobley ha demostrado con su juego, el rendimiento y el impacto que ha tenido en los Cavaliers, ha tampoco es muy prematuro para decirlo, pero han olvidado hasta cierto punto el paso del señor LeBron, pero todavía está ahí. Pero de igual forma, con Evan Mobley es un futuro muy importante que tienen los Cavaliers, de repente con otras, con Kevin Love y otros jugadores más, puede seguir creciendo y puede llegar a ser un gran jugador, puede ser también una estrella, quizás más adelante. Yo no me acuerdo si ya él participó, no, pero fue otro jugador de los Cavaliers, si no me equivoco, que estuvieron en el All-Star. No sé si fue él o fue otro Allen, creo que el nombre del chico de los Cavaliers que estuvieron en los primera vez que estuvo en los All-Stars. Pero me parece que Evan Mobley ha tenido una excelente temporada de lo que llevamos, ¿no? Ya culmina el día de hoy. Hoy entonces, ahora tenemos a los coach. ¿Quién ha sido? ¿Quién, de estos listados que estoy viendo aquí, los coach que se pueden llevar el coach del año? Tenemos a Nate McMillan de Atlanta Hawks, Irm Udoka de los Boston Celtics y Steve Nash de los Brooklyn Nets. No sé si está correcto eso, pero faltó ahí el de los Monty Williams, el de los Suns. Faltó ahí en esa lista. El equipo de los Suns hasta el sol de hoy han sido casi imparables. Entonces, de esos que he mencionado, también estoy incluyendo también al coach de los Suns. ¿Quiénes ustedes consideran que puede llevarse ese premio del coach de la temporada regular? Señor Brian, cuénteme, ¿quién usted considera? Antes de darle el premio, ¿a quién le daría yo el premio al mejor entrenador? Creo que el que colocó en esa lista a Stephen Nash, con todo el respeto que se merece, uno de los mejores pasadores de todos los tiempos, creo que aquí, cuando incluyó esa lista, estaba en algún tipo de viaje astral o demás, porque ha sido, a mi parecer, no ha hecho un mérito tan importante para estar con Brooklyn, candidato a Bastillo. Yo se lo daría a Udoka con el equipo de los Celtics, que es un gran trabajo, los Celtics que fueron desmembrando esa estructura que parecía que era para devolverle el anillo, pero han logrado sacar el provecho a muchos de sus jugadores, principalmente la figura de Jason Tatum como el líder del equipo de Trevor, y darle ese doble crédito a Udoka, ¿no? Si
Samuel apoya a los Celtics, creo que Luka debe sin duda ganarse el premio al mejor entrenador por la gran temporada que ha podido hacer con los Celtics. Señor Luis, ¿qué opina usted? ¿Quién usted que considera el coach que se lleve este galardón del mejor coach de la temporada? De los que mencionamos aquí. Mira, yo creo que ese título está peleado entre cuatro nombres: Nick Nurse, Eric Spoelstra, por ahí Monty Williams y el chico este de equipo de los se me olvida el nombre, Greg Popovich. Creo que entre esos cuatro nombres está peleado ese título. Yo le daría a esos cuatro la oportunidad de ser el mejor director técnico de la temporada de la NBA, el mejor coach del año, pero yo creo que principalmente para mí Spoelstra se lo puede llevar por el gran año que lleva haciendo con el Miami Heat y ya por haber peleado esa final hace dos años el equipo del Miami Heat, que ha estado haciendo las cosas bastante bien. Para mí puede ser el que se lleve ese premio. Y digo, claro, también a Monty Williams, que aparte de ser un buen jugador en su tiempo de baloncesto, también ha estado haciendo las cosas muy bien ahí con el equipo de los Suns, como tú lo mencionaste hace unos minutos. Así que por ahí creo que esos dos podrían ser los que estén en el top 1 y top 2 peleando ese premio. Sí. Bueno, en mi caso, yo diría, me pongo yo al coach de los Suns como favorito a ganarse, a llevarse ese premio por la temporada que hizo, y también hay que recordar de que la temporada pasada llegó a las finales. Entonces esta temporada están ya directamente en los playoffs, independientemente de qué suceda con ellos en los playoffs, pero él hizo un récord en esta temporada que nadie se lo va a quitar. De una cantidad de partidos ganados consecutivamente que nadie ha visto jamás. Lo que él ha hecho en esta temporada fue algo impresionante. Como fue, quiere ir por la revancha de la temporada pasada, de que quedaron fuera de, no ganaron el anillo, quedaron de segundo, pero igual quiere venir por su revancha, y yo como gran favorito a que se gane también ese premio de mejor coach de la temporada. Ya el año pasado quedaron de segundo en su conferencia y llegaron a la final y ganaron a los Lakers. Sí, sí. Ganaron los Celtics. Así que creo yo que en verdad él se lo merece bastante. Está bastante, las cosas a un gran nivel con los Suns. Ahora viene el premio al jugador más mejorado de la temporada. Los mencionados para este premio son de Jonte Murray de los San Antonio Spurs, que hicieron que el equipo de los Spurs se metiera en pelea para estar en play-in, nuevamente recordando lo que habíamos mencionado, estar en play-in para pelear ahora una posición directamente a playoff. Y estar aquí también fue uno de los, el señor de Jonte también ha demostrado mucho también en el equipo con 22 puntos, 2 asistencias y 9 rebotes en su primer partido de vuelta tuvo con el equipo de Popovich. Tenemos también a Desmond Bane de los Grizzlies, que también ha demostrado buen resultado con el equipo de los Osos, un promedio de 17 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes en 41%, 3. También tenemos a Darius Garland de los Cavaliers, Miles Bridges de los Hornets y Jordan Poole, el niño maravilla de los Golden State Warriors. De esos jugadores que acaba de mencionar, ¿quiénes ustedes consideran o quién considera que se lleve ese galardón del jugador más mejorado de la temporada? Yo creo que ahí usted no lo mencionó y no lo voy a poner como opción, pero sí lo voy a destacar. Hoy usted que carga un look muy a lo Ja Morant, creo que yo diría que Ja Morant debería estar en la lista de jugadores más mejorado, porque creo que ahora sí ha sido el jugador que se esperaba que fuera campeón en la temporada, pero creo que se lo va a llevar Darius Garland. Creo que Darius Garland va a ser el jugador
más mejorado de la temporada, creo que ha hecho una gran temporada. La verdad que no tenía tantas expectativas en él, se me ha callado la boca. Yo le daría el voto. Señor Luis, ¿a quién usted considera de eso que se mencionó, ese listado de jugadores más mejorados? ¿Quién usted cree que se lleve ese galardón en esta temporada? Está complicado, pero para mí el top 1 y el top 2 está ahí entre Jordan Poole y el jugador de Jonathan Murray. Por ahí creo que esos son los jugadores que están peleando ese título. Principalmente Poole, por lo que ha hecho con Warriors. Digo, yo creo que la mitad de la temporada la jugó él, porque se le sumó Clay Thompson y lo ha estado haciendo bastante bien. El chico, el joven maravilla de los Blazers. Sí, sí. Así yo creo que él se merecía ese primer puesto. Por ahí Murray, por lo que ha hecho en el equipo de los Bulls. Principalmente es un equipo que está bastante corto de jugadores y han peleado mucho ahí para meterse en su play-in. Creo que lo consiguió, así que creo que ese sería mi top 1 y 2 con Jordan Poole ganando ese título de jugador. Y bueno, yo por fan, por ser fan de los Lakers, también por lo que he visto, yo voy a Jordan Poole, por el que él ha demostrado de que puede llevar la batuta de los Golden States, puede ser el futuro de ese equipo. Y ha demostrado desde que llegó, antes, cuando llegó al equipo, todo el mundo no le tenía confianza, decía, ah, otro rookie más que va a venir y por ahí mismo va a ser traspasado, pero los Warriors le dio confianza y él está demostrando con eso, con puntos, resultados, pases, asistencia, de tiros libres también, con tiros de tres. Se ha visto en los juegos que lleva con los Warriors, que también puede ser un buen tirador de tres. Entonces él ha sido uno de los jugadores que ha mejorado en lo que lleva, en lo poco que lleva del equipo de San Francisco. También se puede dar cuenta que Murray, tanto Murray como Poole, ambos también ya superan los 15 partidos. Exacto. Se puede dar cuenta que ambos son cruciales para este equipo. Y eso es muy, muy importante. Que tenga que un jugador jugador que haya mejorado, porque han tenido temporadas muy malas. Un jugador así ya te puede llevar más de 10. Es muy bueno por él. Rompo demasiada camiseta en el equipo de premio. No, yo lo digo por lo que he visto en los juegos, claro, obviamente. Yo en mi primer puesto está Jordan Poole, no solo porque yo soy fanático de los Warriors, sino por lo que él ha demostrado también en los juegos. Él ha dado muy buenos resultados, ha sido un buen reemplazo de Curry y puede llevarse esa posición muy bien. También el que mencionó también acá el Mr. Ruiz, Murray de los Spurs, también ha sido un jugador clave para ese equipo. Popovich, nunca, como dicen, sí, nunca hay que dar por muerto un equipo de Popovich. Y tampoco de quiénes, de los jugadores del gran nivel que le puede sacar Popovich. Y eso lo ha demostrado Murray. Popovich lo ha transformado a él. Entonces, con la maestría del señor Popovich, Murray ha hecho muchas cosas importantes, ¿no?, en el equipo. Y por eso están donde están, en la posición donde están. Y están peleando por una posición para estar en los playoffs. Entonces, ahora vamos con el equipo mejorado, el sexto hombre. ¿Quién sería el sexto, la posición de sexto hombre para esta temporada? Vamos a ver. ¿Quiénes son los el ranking de esta temporada? A ver quién. La lista no sé si sea la correcta ahorita, así que no sé si quieres que te la mencione para ver qué se puede sacar por ahí. Sí, sí, si no sería mucha molestia para díganos la lista. Mira, por ahí están mencionando jugadores como Jordan Clarkson de los Jazz de Utah, Derrick Rose, que está también por ahí, del equipo de los Knicks. Dennis Schroeder también está dentro del equipo de los Lakers. Kobe White. Goran Dragic, que está jugando ahorita mismo también a un nivel más o menos regular ahí con el Nets.
Patty Mills, Tyler Hill, que está haciendo las cosas bastante bien, Tyler Hill, en el equipo de los Hill. A mí me gusta también ese jugador. Y Jalen Brunson, que también es otro que está ahí al lado de Luka Doncic jugando a los Mavericks. Creo que yo voy a resumir simple este premio para quién es el valor, el mejor jugador, mejor sexto hombre de la NBA. Simple, voy a copiar una frase ya dicha en otro deporte, pero aplica aquí. En Miami está Tyler Hero, ya está, baloncesto, así que mi voto va para Tyler Hero con los ojos cerrados. Por ahí el señor Luis mencionó a Schroeder, por ahí creo que Schroeder, un traidor de la patria vistiendo la camiseta de la patria, un momento grande, así que se puso, dice que estaba en los Lakers, que la comparación es por ahí, el señor está cobrando $10 la hora ya. No le daría ese voto, creo que Tyler Hill, creo que ha callado la boca, por ahí muchos dicen que era un sobrevalorado, y creo que está demostrado nuevamente ese rol de mejor. El que está callando boca, se está callando. Yo también le doy el voto a Tyler Hero. Él ha demostrado mucho desde que llegó al equipo, desde que él fue pick del draft, si no me equivoco, él lo pichó los Miami Heat. Y ha demostrado también, él demostró en esas finales de NBA con Miami, que también puede ser un excelente jugador. Y puede ser un jugador desde el banquillo. Llegando al banquillo, pues es un excelente jugador, ha demostrado mucho en esas finales y también en lo que fue los playoffs de esa temporada, fue un excelente jugador y esta temporada ha demostrado mucho también, ha caído boca, mucha gente lo criticaba de que no, pero solamente apareció en esa temporada, él demostró y en la temporada pasada se apagó, pero no, él les ha caído mucho la boca y le ha decidido yo estoy aquí, estoy demostrando lo que soy y qué tipo de jugador soy. Mira, para mí hubiera estado un poquito más complicado. Yo creo que era todo lo que está ahora Draghi. Lastimosamente el equipo de los Nets cada año está peor que el anterior. Y sabemos todos que con ese equipo ya era complicado que un jugador se metiera y fuera parte importante del equipo de los Brooklyn Nets. Pero al final, el Gordon Nets ya estaba haciendo las cosas bien de esta situación. Que es un jugador de recambio y un jugador que ha jugado también al partido titular. Que ha hecho las cosas muy bien, pero como tú lo dices, el equipo es un jugador superlativo y el equipo de los Heat también está a un nivel superlativo. Así que Goran Dragic por ahí quedaría tal vez relegado un segundo, pero el equipo también sería el principal galardonado por ese premio. Bueno, ahora pasando también al último galardón de quién sería para ustedes el equipo revelación de esta temporada. A su opinión, claro, yo sé que hay sus favoritos o sus ya equipos designados, pero para ustedes, ¿quién ustedes consideran que puede ser el equipo revelación de esta temporada? Yo creo que si hay dos equipos que se están peleando en eso, son tanto el equipo de los Pelicans como el equipo de los Grizzlies, el equipo de los Bosses, por ahí están los equipos de la temporada y han sido por ahí mejor. La temporada pasada que creo que se metieron ahí en las últimas por los play-in, creo que clasificando con dos partidos seguidos ganados. Así que creo que por ahí el equipo de los Osos de Memphis estará bastante peleado junto con el equipo de los Pelicans de Nueva Orleans. Para mí son los dos equipos que han estado dando la suerte esta temporada. Y creo que yo por ahí en la conferencia creo que estaban mismo en siempre. El equipo de los Wizards se cayó, los Pacers se cayeron. Por ahí quizá el equipo de los Raptors, pues sabemos que el equipo de los Raptors tiene ya bastante ánimo de nuevo nivel. El año pasado no clasificaron. Pero es un equipo que casi siempre está peleando por ahí en los últimos puestos. Así que yo creo que los equipos sorpresa están en la conferencia oeste. Y para mí son los Grizzlies y el equipo de los Pelicanos. Profe, cuénteme. Ahí yo creo que voy a compartir uno de los equipos que dijo Luis. Creo que Memphis, si no me equivoco, está segundo. No sé si terminó. Segundo en la temporada, en la posición. En el oeste segundo. Nadie daba, creo que los Grizzlies van a quedar en esa posición. Creo que han hecho una gran temporada. Creo que son de esos equipos que terminan segundo y tampoco lo vemos como un claro candidato al título, pero creo que yo le daría ese palarazo al cuerpo técnico y a los jugadores de que han hecho una gran temporada. Ha sido el equipo que más se ha ahora, que es la de los Memphis Grizzlies. Se han sabido mantener, han superado también a los
a los Warriors, se aprovecharon el mal rendimiento o el bajo rendimiento que tuvo el equipo de San Francisco, y también demostró de que tienen jugadores importantes. No solo también está, no solo está Ja Morant, sino que hay muchos otros jugadores que pueden demostrar que el equipo, que pueden sacar al equipo adelante. Entonces, ahora que lo pienso bien, un equipo que también metería en esa lista, casualmente también es otro animal, es el equipo de los Lobos Canadienses, porque ese equipo ahí, en esa fría ciudad de Minnesota, el equipo el año pasado quedó entre los últimos puestos, y este año logró su clasificación ya a mitad de tabla, por ahí un poquito más arriba, pero se quedaron de sexto, quinto, si no me equivoco, y hicieron una muy buena temporada. ¿Quién? ¿Los Timberwolves? Los Timberwolves terminaron de séptimo, casi peleando el playoff, casi peleando entrada directa a playoff. Si no fuera porque, bueno, exacto, ni siquiera estuvieron ahí. Pero, así que imagínate, ya esta temporada mejoraron bastante, Exacto. Si no fuera porque los últimos juegos que ellos tuvieron sí pincharon un poco, entonces ahora mismo tuviera otro año cantaría. Tuvieran ellos entrando en playoff directo, mientras Denver fuera o el equipo sorpresa que estuviera peleando play-in. Y eso que tienen al MVP de la temporada pasada, que es este Nikola Jokic, el Joker, como le dicen muchos, peleando play-in. Fue una sorpresa también de destacar de que el equipo de los Nuggets tiene muchos jugadores tocados. Creo que Jamal Murray es uno de esos importantes para el equipo. Entonces, los Timberwolves también pueden ser un equipo revelación. Y claro, también los Pelicans con ese traspaso. Por eso te digo, los equipos de animales son los que están dando la sorpresa. Exacto, el equipo de los Pelicans que hizo un antes y un después en ese trade deadline, donde, bueno, no sé si fue en el trade deadline o fue después, donde ellos consiguieron a CJ McCollum de Portland Trail Blazers, que Portland ya no daba nada por él, decía, lo rechazaba, porque decía que ya no tenía nada que aportar al equipo. Se fue a los Pelicans y en varios juegos que tuvieron contra Portland le cayó la boca y les demostró de que todavía tenía nivel, que podía seguir ser todavía un jugador importante para la franquicia si le dan la confianza, mientras que en Portland todavía siguen apostando por Damian Lillard, que al sol de hoy está bien, sí, puede ser el jugador franquicia de Portland, pero él ha ido de más a menos en la temporada. El equipo en general, un equipo que pasó de ser clasificado directo del playoff en 2018-2019, y creo que en 2020 también, ahora ni siquiera está en play-in esta temporada, así que imagínate, un cambio abrupto, no sé, abrupto. Exacto, entonces el equipo de los Pelicans, que no tenía, que estaba fuera ya, no se veía ya peleando nada, no tenía nada que pelear, ya estaba fuera de todo, estaba en la posición número 11, peleando y se veía claro de que los Lakers iban a estar peleando play-in, a quedar de noveno con un cambio que les hizo totalmente recuperarse, como fue el ingreso de CJ McCollum y ciertos cambios más, además de los jugadores que ya tiene en su plantilla, pero fue un cambio que hizo una revolución total y lo hace también merecerse también esa posición de jugador de equipo revelación. Los Spurs obviamente también pueden entrar en esa posición por lo que han hecho también, por ingresar de último. Nadie daba tampoco nada por ellos porque ellos estaban casi en el sótano, se podría decir casi cerca con Portland, y sencillamente vinieron un poco y dijo, si tengo la oportunidad, ¿por qué la voy a desaprovechar? Se metió. Entonces, no, pero es que lo ya a buen tardar en el año pasado, también clasificaron de último en el play-in, así que imagínate.
el equipo de los momentos que tenemos con tantas empresas suficientes que nos traigan los apuestos, y el proceso de los play-in ha beneficiado bastante al equipo de Texas. Y no, a pesar de todo, yo sigo pensando que si los Rockets hubieran estado en la jugada, hasta los Rockets se pasan a los Lakers. Creo que fue más de la decadencia de los Lakers. Ahí a los Lakers le faltó más animal. No, yo digo que fueron muy malas decisiones que se tomaron en la plantilla, cambiar jugadores, como se había mencionado en el tema de los Lakers, cambiar jugadores de segundo rol que eran fundamental para el equipo, que ya te habían dado consolidación al equipo, y para traer jugadores que se vio que tienen un rendimiento ya decadente. Ya en el caso de Westbrook se podría decir de que el rendimiento que tuvo en los Wizards fue mucho mejor al rendimiento que tuvo ahora en los Lakers, porque es un antes y un después. El antes que tuvo Westbrook en los Wizards, que habían llegado a playoffs, al rendimiento que tuvo ahora en los Lakers, que fue ni siquiera cercano a lo que fue el rendimiento que tuvo en los Wizards. Entonces, fue un conjunto de muchas cosas también, de malas decisiones. No hubo también esa conexión que hubo entre los jugadores que llegaron, que en teoría tuvo que eran ya jugadores ya consolidados en su equipo y por lo que daban como en su rol, y muchas otras cosas más. También las lesiones también tomar en cuenta. Esos fueron claves que hicieron que el equipo esté donde esté, no clasificara, y muchos malos resultados también. Resultados que nadie pensaba que se iban a dar. Resultados como contra Oklahoma, que no tiene un gran equipo, y Oklahoma casi sus primeras victorias fueron con los Lakers. Entonces, eso también le dio como una mala vibra al equipo y muchas otras cosas más. Entonces, pero lo que hizo los Spurs fue aprovechar ese mal rendimiento que tuvo el equipo angelino y meterse en la colada para primero dejar afuera a los Lakers, y segundo pelear una posición directa para estar en los playoffs en esta temporada. Eso es algo que siempre se le dice, nunca hay que dar por muerto un equipo de Popovich, a los Spurs de Popovich, nunca, porque si lo dejas por muerto, sencillamente estás en una mala posición y te toca contra los Spurs, va a pasar esto que estamos viendo. Y bueno, ya sería todo por el día por este podcast. Aquí gracias al señor Brian, que nos acompañó el día de esta noche de hoy, y el señor Luis, su aquí amigo y señor Rodolfo Silva, para este podcast. Esperemos tener otro podcast ya para lo que serían los playoffs, ver cuáles son los equipos para ya después de culminar ya estos play-in, ver quiénes son los jugadores, los equipos ya que ingresan a los playoffs, y entonces estaremos hablando ya en otro podcast quiénes son los equipos que estarán en la próxima ronda y quiénes son los equipos que llegarán a disputar la final o a ganar el anillo. Entonces esperemos su último mensaje, caballero, que tienen para decirnos antes de pedir este podcast. Bueno, para cerrar yo puedo decir que estoy 50% seguro de que la final va a ser igual que la final del año pasado. Las finales de conferencia van a ser iguales, así que por ahí tal vez Bucks y Nets y Suns, perdón, tengan la revancha en otra final más de NBA. Señor Ryan, cuente para despedir ya el podcast. Yo por el momento solo voy a limitarme a decir que a disfrutar, que empiece el espectáculo, empieza la verdadera parte de la NBA. Por ahí dar un pronóstico sería arriesgado. El único señor que no pierde es el señor Paul Wall, sería 100% una final de la NBA, pero se va a ir a 16 equipos. Para dar dos nombres rapiditos ahí para despedir, creo que la final va a ser
Milwaukee versus Denver o Miami versus Denver. Ahí tengo la duda en el este. Será para mí la final de la NBA. Bueno, para despedir ya el podcast, yo en la final daría una sorpresa. Va a ser equipos diferentes. Van a ser equipos diferentes. Algo que ya no, por lo general, no estamos acostumbrados a ver. Puedo poner yo unos Grizzlies, que también son buenos equipos, que es un buen equipo. Y en el este, puedo poner. Pues vamos a darle la confianza al equipo de los Celtics, al equipo del señor Samuel. Claro, el pobre equipo siempre está salvado por el señor Samuel. ¿Qué pasa con ese equipo? Siempre queda fuera de lo... Ni siquiera llega a veces a la semifinal. Entonces dicen mucho por ahí que es por la culpa del señor Samuel, que lo salva, que está más salado que el mar muerto. Entonces vamos a ver si esta temporada va a ser una temporada diferente. Si de repente se pueda haber cambios, ¿no? No que sea lo mismo de siempre. Siempre optamos por la diferencia, por lo nuevo, porque sea variado la final. Pero todos estamos de acuerdo de que uno de los favoritos a quedar en esa final pueden ser los Suns y también los Bucks, también porque se puede ver esa revancha. O cuidado que los Bucks no queden por fuera. Eso todo puede pasar en el mejor baloncesto del mundo, la mejor liga de baloncesto del mundo, como se le dice. Así que esperemos que haya sorpresas en esas finales. Y bueno, aquí despedimos el podcast de NBA. Entonces, un gusto, caballeros, conversar aquí con ustedes. Reunimos aquí una hora y casi 40 minutos ya de tema, hablando de la temporada regular. Esperamos que hagamos otro de estos podcasts, hablando ya de playoffs, para ver entonces temas ya con los equipos ya completos, ya con todo lo que tenga que ver con los playoffs. Un gusto y nos vemos en el próximo podcast.